Nuevos huevos en el QSMP. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. Ya estamos en ambiente de elecciones y Selvit ya ha dado una de sus propuestas, o más bien estaba el día de ayer en directo dando sus propuestas en caso de que llegase a ganar la presidencia del QSMP. Y una de estas cosas que estaba proponiendo, que me parece bastante curiosa, sería el de añadir huevos al QSMP. Así es, amigos, si Selvit, según palabras de él, llega a ganar la presidencia del QSMP, va a proponer añadir huevos a la serie. No sé, es una locura, pero vamos a ver este clip que tengo por aquí preparado, amigos, en el que Selvit está anotando, aquí si se dan cuenta, está anotando las cosas que quiere añadir al servidor. Atentos. Ver a Jaden e o Roé, porra, muito querendo isso daí, tá ligado? Isso. Óbvio que não é uma substituição, mas. Alocar, mano, recursos da federação. É muito bom. Para encontrar pelo menos 3 novos ovos e formar novas duplas de pais responsáveis. God! Porra, que ideia boa, mano! Ai, nossa, isso daí é muito bom. Por eles, para que busque por novos ovos. Ojito, ojito con esto, gente, lo que está diciendo Selby es que si llegase a llegar a la presidencia, si llegase a la presidencia, en este caso, daría la orden de que se buscaran a 3 nuevos huevos. No, 3 nuevos huevos para el QSMP. Y que, por ejemplo, que en este caso sean pues hijos de los streamers que no están, no sé, o sea, a ver, aquí hay 5 padres para un niño que vendría a ser Richarlison y 5 para Pomé, ¿no? Pero lo normal sería que fuesen 2 para uno, 2 para otro y 2 para otro. Entiendo que eso es lo que quiere Selvit, o no lo sé, pero no sería mala idea. Entonces, buscar nuevos huevos. Me parece una idea bastante buena. Hay que seguir. God, porra, que idea boa, mano. Ay, nossa, isso daí é muito bom. Por eles. Pra que. Porque aí a gente tem a. Porque aí, a tipo gente assim. Vai ganhar muito apoio, né? De, é, porque aí as pessoas. Que, as pessoas porque tá a maioria. Sozinho. A real é que a maioria dos criadores que não entram mais são criadores que não tem ovo. Se tu parar pra pensar mesmo, o Fiuza, por exemplo, se ele perde os ovos dele, ele para de entrar. É, ele não entra mais. Y bueno, ahora estoy por aquí para ver los comentarios, a ver un poquito qué es lo que opina la gente. Por cierto, este video se acaba del canal de fragmentos de Twitch. Y bueno, vamos a ver. Dice: Felisa pierde sus huevos y se va de la serie, muy cierto. Selvit dice: agregar más huevitos, hijos para que los demás creadores que no se meten al servidor desde la pérdida de sus hijos se conecten. Rubius Spring, chao. Bueno, es obvio que el Selvit no sabe eso de los demás. Y luego dice: paz, se van por cigarros 23 años más. Esto es humor, bueno. A Mariana y a Slime les serviría tener otro huevo para poder entrar otra vez, pero son tan mecos que se les muere a la semana otra vez. Es que no quiero que permitan hacer esto, porque si se dan cuenta, para que haya más huevos, por lo visto, el QSMP no quiere que haya más huevos. Por algo los está matando, ¿no? Entonces, capaz no van a añadir más huevos, o capaz sí cuando lleguen streamers. Yo creo que ahora mismo la entidad binaria no está llegando, no está apareciendo, porque falta muy poco para que lleguen nuevos streamers. Capaz les hacen votar a ellos, no lo sé. O tal vez esperemos que acaben las elecciones y ahí recién van a invitar a nuevos streamers, no tengo ni idea. Dice: es bonita la intención, pero obviamente no sabe que los huevos son la razón por la que no entran XD. Me encariñé con los huevos, pero no quiero más huevos porque la dragona que parió a los huevos debería aparecer un día, o deberían poner algo de historia sobre ella. O va sobre los huevos. Y quiero que Spring entre. No, yo creo que pasa que lo de la dragona es falso, amigo. Ya hemos comentado una teoría. Lo de la dragona no es real.
Pero bueno. Insaneduo. Digo, qué tierno, pero no sé si sea buena idea traer huevos. Más mejor no. Así son las que tenemos, está bien. Ya de por sí chillo con un huevo cuando muere. Imagínate tener 30 huevos muriendo al mismo tiempo. No se puede, no, y ya. Además, Forever hizo el hotel para los huevos. Esta súper genial mecánica suya de teletransportar los huevos, porque desde que creó eso, ningún huevo está muriendo. No, no nos engañemos. Ningún huevo está muriendo porque la entidad binaria no ha aparecido. Y esto, me supongo, será parte de la historia. Capaz no les conviene que aún mueran los huevos porque van a aparecer más o algo están preparando. Pero eso a mí no me engaña. No es por la en este caso por la estructura que construyó Forever, debe ser por algo más. Solo es cuestión de enviar el código en el chat que todos los huevos será segura. Lo siento si escribí algo mal. Bueno, de acuerdo con los comentarios, ya perdería la esencia de los huevitos. No sé. Los huevitos es ahora mismo lo que más la gente le gusta. Pero no creo que sea la solución definitivamente. A ver, le pregunto aquí. Espérenme un momentito. Ya, como les iba diciendo, no creo que sea la solución traer nuevos huevitos. Me encantaría, pero yo creo que algo están preparando con los huevos. Por algo están muriendo, porque si quisiesen que los huevos se quedaran para siempre, pues tendrían vidas infinitas, ¿no? Como todos. Pero por alguna razón les ponen dos vidas. A día de hoy no me explico el por qué. Pero bueno, amigos, quisiera saber su opinión en los comentarios. ¿Ustedes están pensando en votar por Selbit o no? Les quiero invitar, a ver, voy a aprovechar a invitarles, amigos, que vayan a mi canal, bueno, entren aquí al canal, vayan aquí a la pestaña comunidad, y una vez estén en la pestaña comunidad pueden votar por, en este caso estamos haciendo como que por votaciones a streamers, y el que se me ve, vamos a sacar dos de acá, o sea, de los que están postulando la presidencia, vamos a sacar dos de acá, que bueno, acá vendría a ser Bad Boy Halo y Geff. Y de aquí vamos a sacar a Follis. Y está empate entre Baguera y Quackity. Así que les invito a votar para que saquemos también. El primer lugar definitivamente va a ser Follis. Saquemos un segundo lugar. Y los dos primeros de aquí. Y los dos primeros de aquí irán a una tercera encuesta. En la cual ya saldrá el ganador, ¿no? Estamos haciendo como que votaciones del canal. Así que, amigos, yo me despido con ustedes. Cuídense. Nos vemos hasta otro video. Adiós.